Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos nuevamente a mi canal Santi Apardo Iramrey. Y el día de hoy, mis amigos, les voy a contar algo que está pasando en este año, mis amigos. Así es. Porque hay nueva información de la ley NUM 051 y esta ley prohibirá que las marcas que más conocemos utilicen personajes animados como Chester Chetos, Gansito, Pingüinos, Marinela, Nito, Oso Bimbo y muchos otros personajes más, pero no solo serán los personajes animados, también incluirán a los deportistas y a las celebridades. Y por esta razón están haciendo estos cambios para que los niños no consuman tanto de estos productos, porque los niños les llama la atención los personajes animados, a los deportistas y a personas famosas a consumir el producto. Porque hoy en día ha habido casos que los niños sufren por obesidad y otras enfermedades más. Una parte está bien lo que hace esta ley, pero otra parte no, porque ya quitaron a todos los personajes que están en las bolsas o productos marcados que conocemos y lástima de las nuevas generaciones que vienen ya no la van a vivir como antes. Y ahorita les estoy enseñando unas imágenes que ya ha habido cambios en los productos marcados. Ya Chester Chetos ya quitó a Chester. Y los pingüinos Marinela ya quitaron a los pingüinos. Y ya muy pronto también van a quitar a los personajes animados en las cajas de cereales. Ya sea Corn Flakes, Choco Crispies, Zucaritas, Fruit Loops, Nesquik, entre otras más. Para que los niños no consuman tanto de estos productos y les pueda hacer daño. Por una parte también los comerciales que salían en las televisiones para que también les llamara la atención a los niños para que compraran estos productos, ya no lo van a hacer tampoco. Porque las empresas hacían estrategias para llamar la atención en los comerciales para comprar todos sus productos marcados en la empresa. Y en la mayoría de los comerciales eran animados. ¿Y para qué los hacían animados? Para que los niños vieran todos los comerciales de las empresas para que consumieran cada uno de sus productos. Ya sea el pan, las galletas, los chocolates, las papas, entre otros productos más que podemos encontrar en la tienda. Por eso hacían estos comerciales para que compraran cada uno de sus productos y más dedicado para todos los niños, mis amigos. Por eso ahorita les estoy dando a conocer unos comerciales animados, como por ejemplo este de los pingüinos Marinela, para llamar la atención de su producto y que lo compraran los niños, mis amigos. Así es. Y yo pienso que la ley NUM 051 también ya les va a prohibir hacer comerciales animados para dedicárselo a todos los niños. Por eso ahorita en la Secretaría de Salud ya están poniendo en los empaques exceso de grasas, exceso de calorías, entre otros. Y ya hablando de mi canal, ya no va a ser lo mismo como antes, porque recuerdo que había grabado unas promociones pasadas que salieron en el año 2020, que estuvieron muy padres e increíbles. Incluso recuerdo otras promociones anteriores que marcaron mi infancia, que salían tazos, que salían figuras, que salían llaveros, que salían gigatazos, entre otros. Por eso ya ahorita están haciendo estos cambios para que ya no consuman los niños este tipo de productos y que compren y compren y compren para que obtengan un tipo de premio, un tipo de figura, un tipo de llavero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué les pareció esta nueva información de la ley NUM 051? Que ya están haciendo estos cambios en este año 2021. Ustedes déjenmelo en los comentarios su opinión de esta ley y estos cambios que están haciendo. Bueno, hasta aquí finalizamos el video. Espero que les haya gustado. Dejen su like, compartan el video y suscríbanse y activen la campanita, que no se les olvide. Y también les voy a estar dejando aquí en el link en la descripción todas mis redes sociales para que me sigan. Bueno, si ya hicieron todo esto, les voy a dejar una parte de este video que me encantó, la verdad, abriendo estos Chetos con la promoción de Pac-Man, porque en estas bolsas sí salió el Chester Chetos, porque ya a futuro no lo vamos a tener en las bolsas marcadas ni los otros personajes animados, deportistas, entre otros. Bueno, yo me despido, soy Santi Apardo Iramrey y nos vemos hasta la próxima.
en un próximo video. Cuídense, mis príncipes y mis princesas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Ja, ja, ja! Ahora que sigue, si es tu fe, ¿por cuál quieres? Por la victoria, vengan todos los tazos de dos seguidos. A ver, ¡Órale! A ver, ya esto ya se está llenando. Ahí va, venga. Dos, y... ¡Órale! Dos. A ver, si un micro, ¿ese cuál es? Este es repetido, ya saben. Está cool, muy chido. Y el fantasmita rosa también. Y el fantasmita rosa. Pinky, la que siempre nos tiene que matar en el juego de Pac-Man. Ya me han pasado varias veces. Mando 69, venga, Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 7 bolsas.